Pues como cada martes, estoy muy contenta de estar con todos ustedes, de poder compartir un programa más de Fundación Benumia, que todos los días nos esforzamos por dejar en cada uno de aquellos que nos escuchan algo interesante en sus vidas. Pero sobre todo, más que interesante, que puedan conocer sus derechos, dónde pueden llevar a cabo el reclamo de ellos en caso de que se les estén vulnerando. Y bueno, hoy estoy muy contenta porque nos está acompañando no solamente un amigo que aprecio muchísimo y que además de apreciarlo mucho, es un hombre muy inteligente y sensible a las necesidades de la comunidad. Y es por eso que yo creo que hoy por hoy él ocupa un espacio muy importante dentro del Poder Judicial. Y bueno, sin más preámbulo, para poder entrar de lleno a este programa, voy a darme la oportunidad de leer la semblanza del maestro que hoy nos acompaña el día de hoy. Él, su nombre es Rafael Antonio Torres Fernández. Él tiene una maestría en Derecho, egresado de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política del Tecnológico de Monterrey. Es licenciado, pues, de nuestra hermosa alma mater, ¿verdad? Ha realizado carrera judicial desde meritorio, desde 1994, ocupando diversos cargos, desde escribiente, secretario, secretario de sala, juez menor, juez de primera instancia en el Poder Judicial. Imagínense toda esa trayectoria tan hermosa que tiene. Desde el 2008 es instructor en el Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y ha impartido diversos cursos, tanto a meritorios, escribientes, secretarios y jueces. Ha dado diversas conferencias sobre derecho de familia, particularmente sobre el interés superior, la custodia compartida, la parentalidad responsable, entre muchos otros. Y bueno, también en diversas mesas de trabajo ha realizado congresos del Estado de Nuevo León relacionados con diversos temas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Código Civil, de Procedimientos Civiles. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Desde el 16 de septiembre de 2015 a la fecha, es director general del Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Y bueno, y como esto, hay mucho más que decir de él. Pero sin más preámbulo, licenciado, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí en este programa semanal de nuestra Fundación Benumia. Muchas gracias por estar aquí y me encantaría que se presentara también usted. Y bueno, empecemos con nuestro tema, que es muy importante que la gente que hoy nos está conectando y que luego va a replicar el programa, conozca todas las maravillas que en un momento dado el Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León hace para que los miembros de este Poder Judicial siempre estén a la vanguardia para dar un mejor servicio en la impartición de justicia. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, licenciada Rosaura Guerra. Le agradezco la invitación para participar en esta plática, en este coloquio. Agradezco pues a Fundación Benumia, a Antena 10 y a usted, ¿verdad? Por confiar en mi persona para esta charla. Y al principio, cuando empezó a decir que iba a intervenir una persona responsable y con sabiduría, pues ¿a quién más invitaron? ¿Verdad? ¿Verdad? Pues como usted lo dijo, también agradezco a todo su amable auditorio, les envío un cordial saludo y pues como ya se refirió, mi nombre es Rafael Torres, actualmente director general del Instituto de la Judicatura y pues estoy para servirles ahí dentro del Poder Judicial y abordando un poquito de lo que hace el Instituto. Quisiera yo hacer referencia a lo que es el sistema de carrera, porque tiene mucho que ver qué es el sistema de carrera respecto a las funciones que realiza el Instituto de la Judicatura. En palabras coloquiales, el sistema de carrera es recompensar a aquella persona que hace méritos y tiene las aptitudes y las actitudes, es decir, el conocimiento, y no nada más el conocimiento, sino que tiene la conducta a fin de ser un buen funcionario
un buen servidor público o un buen profesionista, porque el sistema de carrera no es exclusivo de la función pública. Entonces, conforme a esos méritos y ese reconocimiento que hacen los directivos, los empresarios o los titulares de las áreas, van viendo cuál es la persona más apta y capaz, ¿verdad?, para ocupar ciertos cargos. Y para comprobar precisamente esa aptitud y esa actitud, las personas no únicamente se tienen que llenar de experiencia al estar trabajando en determinada área, sino que se tienen que estar capacitando continuamente, ¿sí? Entonces, son sujetas estas personas a ciertos concursos o convocatorias donde hay un certamen donde participan todos en igualdad de circunstancias, y ahí es donde demuestran sus conocimientos, tanto teóricos como prácticos. Maestro, ¿tienen que tener un tiempo ya dentro del Poder Judicial para poder participar? ¿O todo mundo que quiera y que se sienta con aptitud para ese examen, participa? Exactamente, cualquier persona puede ingresar. Para esto, las actividades del instituto se dividen, vamos a decir, en dos vertientes, lo que es la formación inicial y lo que es la capacitación continua. La formación inicial es aquel curso que te va a ayudar a fortalecer aquellas áreas que son necesarias para un buen desempeño respecto a la categoría o el cargo que quieres ocupar. Por decir un ejemplo, tenemos el curso de formación inicial para secretarios de primera instancia. Entonces, todas las personas que quieran ser secretarios de primera instancia toman ese curso, y después de ese curso viene un examen tanto teórico como práctico. Y ambos exámenes los tiene que pasar con promedio de 80. Sin embargo, como también lo he referido anteriormente, es el sistema de carrera es en virtud también de los méritos, pues se va a ver cuál es la experiencia previa que ha tenido. Con esto no quiero decir que tengan mano o que tengan ya garantía las personas que son parte del Poder Judicial, porque también ha habido personas externas al Poder Judicial que se han incorporado a este porque han demostrado precisamente tener estas características. Entonces, cualquier persona puede acceder a estos cursos de formación, y en caso de acreditarlos, se les anota en una lista y se les da una constancia que los habilita por cierto tiempo, es un año, como pues para ocupar el cargo, en este caso, como mencioné, el secretario de primera instancia. Pero si el curso que llevó y el examen de acreditó es de secretario de segunda instancia, pues esa es la constancia que va a tener y lo va a habilitar por un año. Pero cualquier persona puede acceder. Lo recomendable es que sí sean meritorios, porque de esta manera están generando experiencia dentro del Poder Judicial. Entonces, sí, de alguna manera es mejor, por así decirlo, que sean meritorios. Sin embargo, por ejemplo, en esta situación de pandemia, prácticamente, pues, ante las acciones para combatir la propagación de este virus que tanto nos ha aquejado, pues, han suspendido muchas actividades o se han limitado, ¿sí? En este caso, se ha limitado el acceso a los edificios del Poder Judicial para protección tanto del usuario como también de los servidores públicos. Entonces, ahorita no está lo que es los meritorios. Sin embargo, eso no priva de que puedan tener un curso de formación inicial. De hecho, déjeme decirle, licenciada, que el día de mañana y pasado mañana son las inscripciones. Los invito precisamente aquí en el micrositio del Instituto de la Judicatura para que consulten lo que es el programa anual de capacitación, y ahí vienen las fechas en las cuales se van a impartir los diversos cursos que ofrece el Instituto de la Judicatura. Y ahí también en el micrositio vienen los apartados donde son las inscripciones y los requisitos de inscripción. Maestro, una vez que se hace esta convocatoria, se lleva a cabo los exámenes, se le da la constancia a aquellos que en un momento dado acreditaron este examen, ¿tienen que esperar en un momento dado a que haya un vacante para que puedan ocupar ese espacio, y tendría que ser en ese año que dure esa constancia? Sí, por ejemplo, la persona acredita sus exámenes, obtiene la constancia, tiene un año. Dentro de ese año, tiene que ocupar alguna plaza que quede vacante, puesto que de lo contrario, esa constancia caduca, por así decirlo, pierde su vigencia. ¿Y por qué
es necesario esto? Porque recordemos que el derecho es cambiante. Entonces, a lo mejor lo que tú viste en el curso y lo que fue en el examen, pues algunas cosas a lo mejor ya quedaron superadas o algunas otras cosas se innovaron. Entonces, es necesario la constante actualización. Sin embargo, hubo una reforma precisamente el año pasado en el reglamento donde ya no es necesario volver a llevar todo el curso. Únicamente es necesario solicitar que se aplique de nueva cuenta el examen, ¿sí?, para que puedas tener el examen. Pero obviamente ya va a ser obligación tuya estarte actualizando por si viene alguna una cuestión que no estaba antes en el examen. Porque obviamente también los exámenes se van adaptando, ¿verdad? Maestro, ¿cuánto tiempo dura cada curso de estos, cada capacitación? ¿Cuántas horas tienen que ser? ¿O son meses, semanas? ¿Cómo lo van ustedes manejando? Bien, más que sean por horas o por semanas, tratamos de hacer cada año un curso ad hoc a las necesidades del juzgado, ¿sí? Y voy a poner un ejemplo, maestra Rosaura. Por ejemplo, antes del 2011, a lo mejor no estaba dentro del catálogo de materias impartidas en el curso de formación inicial, lo que es el control de constitucionalidad, lo que son los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, a lo mejor ese curso de formación inicial duraba anteriormente un par de meses. Ahora, con esta nueva introducción de esta nueva materia, a lo mejor se adapta un poquito. En lugar de que sean 2 meses, a lo mejor ya va a ser 2 meses y medio, ¿verdad? Okay. Entonces, en este año, creo que el curso de formación inicial no dura más de 2 meses. Okay. Son cursos relativamente cortos, ¿verdad? Son cursos relativamente cortos a fin de que la persona tenga lo antes posible su constancia que lo habilite. De hecho, esa fue una de las, ¿qué podríamos decir?, de las acciones que tuvimos desde que asumimos la dirección del instituto, de acortar los términos de los cursos de formación, porque mi pensamiento, que lo compartieron en su momento los consejeros, se supone que las personas que en verdad estaban interesadas en ejercer la función jurisdiccional, pues se van preparando constantemente, ya sea dentro del Poder Judicial, a través de litigio, ¿verdad? Así es. Entonces, van adquiriendo experiencia. Entonces, pues, un curso donde únicamente se fortalezcan ciertas áreas era suficiente para prepararlos para un examen, porque se supone que ya todo eso lo vieron tanto en la facultad y lo fortalecieron a su vez a través del ejercicio continuo de la profesión, ¿verdad? Entonces, por eso hicimos cursos cortos. Ahora, ¿qué también se introdujo? Las personas, por ejemplo, que ya son escribientes y quieren ser secretarios, el curso a lo mejor es más corto que en años anteriores, pero se les exige que tengan, aparte del curso de formación inicial, ciertas horas de capacitación continua. Y de esta manera también se garantiza que están en una profesionalización constante, ¿verdad? Que están estudiando, porque ese es otro de las funciones del instituto, profesionalizar al personal de carrera judicial, y no nada más al personal de carrera, sino a todo empleado del Poder Judicial. Así que el instituto brinda servicio educativo tanto a los miembros del sistema de carrera judicial como a las otras áreas del Poder Judicial. Por ejemplo, el archivo judicial, por ejemplo, la unidad de medios de comunicación, que ahí pues sí son parte de la carrera judicial porque son actuarios, pero es un área, podríamos decir, administrativa. Necesidades también que necesitan de profesionalización, por ejemplo, cómo debe de practicar las diligencias el actuario, ¿verdad? Maestro, y algunos, dígame. Hemos estado viviendo, ahora sí que muy a prisa, muchos cambios, y tenemos que adaptarnos y aprender a todo esto para poder continuar dando, pues nosotros como abogados litigantes, usted bien lo dijo, estamos preparando continuamente para dar un mejor servicio a los usuarios. Ustedes también, la tecnología nos ha estado apurando a que cada vez vayamos de la mano con ella, porque como usted bien lo decía, tenemos una sociedad
que va evolucionando y que por lo tanto necesita que vaya a la par con los avances tecnológicos. Aquí en Nuevo León, yo como abogada litigante, pues puedo presumir que somos un estado que vamos muy avanzados en cuanto a tecnología. Cuando esto empezó en el Poder Judicial, ¿hubo resistencia? ¿Se batalló un poquito? Porque, bueno, hay jueces también que ya son de edad avanzada y que a lo mejor ya su chip era difícil de cambiarlo. ¿Cómo fue esta transición en nuestro Poder Judicial aquí en Nuevo León? Bien, como bien lo dijo, maestra, el ser humano per se es un ser constante, ¿no? Que cualquier variación que le dé a su rutina le provoca a veces incomodidad, a veces ansiedad, estrés, ¿verdad? En cualquier cosa. Por ejemplo, hay personas que tienen bien detallado su día y si en algo no les sale, se estresan, inclusive hasta se llegan a molestar, cambia su actitud. Entonces yo creo que es algo natural, ¿no? Que haya cierta resistencia al cambio. Aparte, también el ser humano, ante el instinto de supervivencia, cuando cambian las cosas, pues genera también ese temor, ¿no? Y ese temor como que nos hace estar más alertas para, pues, sobrevivir, mirándonos a la supervivencia. Entonces, ¿por qué hago este preámbulo? Porque efectivamente, o sea, yo creo que para todos, ¿no? Yo no creo que haya una persona que diga, a mí no me afectó. Y no le afectó a esa persona, disculpen, pues es un ser superdotado, ¿verdad? Es un ser superdotado porque pues no le afectó lo de la pandemia, ni le afectó el home office, ni le afectó nada. Pero yo creo que a cualquier ser humano común y corriente nos afectó. ¿Que hubo resistencias? Yo que tenga conocimiento únicamente las naturales, ¿sí? Yo no he sabido una persona que, no, yo ya renuncio y yo ya me voy, yo no lo quiero hacer. No. ¿Por qué? Porque también el ser humano está dotado de algo que se llama plasticidad y adaptabilidad. Como que también inconscientemente decimos, si no me adapto, me extingo. Así es. ¿Sí? Porque no sobrevive el más fuerte. Sobrevive el que mejor se adapta a su entorno. Así es. Entonces, ¿qué pasó en el Poder Judicial? Afortunadamente, tanto los consejeros como los magistrados tuvieron esa visión para implementar acciones extraordinarias, primeramente para resguardar a la ciudadanía y al servidor público. Y se suspendieron los términos judiciales momentáneamente. Y por cierto tiempo, no las actividades, porque muchos dicen, no hombre, pues si desde marzo el Poder Judicial estuvo de vacaciones. No, no es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial estuvo trabajando con los asuntos ya iniciados. A lo mejor no se están recibiendo nuevas demandas, más que las de carácter urgente, ¿verdad? Uh-huh. Asuntos de carácter urgente. Pero no estuvimos inactivos. E inclusive yo podría decir que una de las áreas que también tuvo muchísima actividad desde el inicio de la pandemia fue precisamente el Instituto de la Judicatura. Porque todo ese plan anual que estaba recién publicado, porque recordemos que empezó esto en marzo. Uh-huh. Entonces estábamos en el primer trimestre, estábamos empezando apenas nuestros cursos y órale, tienes que cambiar todo eso a un sistema de aprendizaje a distancia. De enseñanza a distancia. Entonces, todas las áreas del Poder Judicial se vieron involucradas a una capacitación precisamente para romper esa resistencia natural. Y si tú no tenías esa capacidad nata de adaptabilidad, no te preocupes, a través de estos cursos te vamos a dar herramientas para que las desarrolles, esas capacidades de adaptación. Ahora, no me dejará mentir tampoco usted, maestra Rosaura, esta capacitación no fue exclusiva para los miembros del Poder Judicial. Porque de inmediato empezamos con las videoconferencias a través de la página de Facebook del Poder Judicial. Y hubo un sinnúmero, siguen habiendo, un sinnúmero de conferencias. Algunas de ellas fueron encaminadas precisamente de cómo iba a funcionar
ahora el buzón para presentar los escritos, cómo iban a hacer ahora el desahogo de las diligencias, empezaron a haber mucha comunicación respecto de los protocolos de actuación que realizó el Poder Judicial. Es decir, hubo mucha información a disposición también del abogado litigante. Y esto todo esto permitió que de manera pronta se reactivara casi al 100% la actividad jurisdiccional. ¿Sí? Maestro, buscando insisto en muchas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro tribunal virtual, que esa, si no lo hubiéramos tenido, de veras que a lo mejor hubiera sido un poquito más despacio poder hacer todo lo que estamos haciendo ahora. Y es una chulada, porque ahora nos damos cuenta que, bueno, te facilita la presentación de tus escritos, promociones, demandas, solicitud de cualquier diligencia, pero a lo que voy es que afortunadamente, gracias a que teníamos ya este portal, esto que estamos viviendo fue una transición, pues, más, menos estrepitosa. O sea, fue más rápido podernos adaptar a esto. ¿Así fue, maestro? Sí, de hecho, a eso iba también. De que afortunadamente desde hace varios años se comenzó con lo que fue el tribunal virtual, donde empezamos primeramente con la digitalización del expediente, que el litigante pudiera mandar sus promociones a través de portal de internet, después consultar las notificaciones, después que las notificaciones se hicieran de manera electrónica y de manera automática aquel que tuviera autorizado el tribunal virtual, y empezó a crecer esa interacción a través de las plataformas digitales. Entonces, el abogado que estaba acostumbrado a eso, obviamente batalló menos. Abogados que a lo mejor no estaban familiarizados con el sistema, batallaron un poco más. El Poder Judicial, o más bien los miembros del Poder Judicial, al tener esa capacitación constante respecto del uso de las tecnologías, tal vez batallaron también menos. Sin embargo, pues, tampoco puedo decir de que fue algo sumamente sencillo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tengas ciertos trámites a través de un portal a que ya todo sea a través de la tecnología. Así es. Maestro, si bien es cierto, hemos estado hablando durante este tiempo de esta charla de la capacitación profesional de los miembros del Poder Judicial, no menos cierto es que como seres humanos, pues también necesitamos seguirnos nutriendo para poder estar sensibles al servicio de los usuarios. ¿Ahí cómo andamos en el instituto? Bien, pues yo creo que vamos muy, muy bien. ¿Por qué? Porque usted me conoce desde hace varios años y hablaba usted de una sensibilidad, ¿sí? Desde que asumimos también la dirección del instituto, vimos que era necesario fortalecer el área de sensibilidad del funcionario judicial. Y empezamos, y no nada más robustecer que el funcionario judicial sea sensible, sino también ser sensibles con él, sus necesidades. Esto inclusive lo advertimos previo a esa famosa norma 35, donde ya las empresas y las entidades gubernamentales tienen que estar al pendiente de los trastornos traumáticos que pueda tener el empleado. Aún previo a eso, nosotros empezamos a tener cursos de sensibilización, pero también para el manejo de la ansiedad, del estrés, de cómo tratar con la gente difícil. Cuando advertíamos que alguna persona tenía alguna cuestión que debía ser revisada ya por un profesionista a través de una terapia, se le hablaba, se le recomendaba. Y afortunadamente, como había esa interacción y se producía esa confianza entre el instructor y el alumno, que podría ser un posible paciente, aceptaba la recomendación y se atendía. Entonces, yo creo que en el instituto ha cumplido con muchas áreas del desarrollo humano para garantizar al usuario un trato más digno, un trato más humano, pero también para el propio miembro del Poder Judicial. Porque a veces desafortunadamente también las cargas de trabajo, maestro, a veces yo como abogada litigante, a veces siento que nos hace falta
más personal, puesto que desafortunadamente cada vez son más los usuarios que buscan solicitar la impartición de justicia. Y a veces ese estrés de trabajo hace que a veces el personal administrativo o bien también del Poder Judicial, pues a veces no esté al 100 anímicamente porque pues a veces los buscamos entre, bueno, cuando íbamos, los buscábamos entre los expedientes la carita porque eran demasiados carga de trabajo y que en un momento dado, pues eso también afecta para tener una buena interrelación con aquellos que llegan como usuarios, tanto como abogados litigantes, como aquellos que están solicitando la impartición de justicia. Es correcto, y por eso también realizamos actividades o cursos sobre la organización del tiempo, ¿verdad? Hacemos cursos sobre el mejor manejo de las tecnologías, porque hay veces de que no en el Outlook, tu agenda, ¿sí? Te puede eficientizar mucho tus actividades. Entonces, teniendo este tipo de cursos, yo creo que hemos abonado mucho para un mejor funcionamiento, pero efectivamente, hay veces que las cargas de trabajo son rebosantes, ¿verdad? Y eso impide en muchas ocasiones que el servidor público, pues, siempre tenga una sonrisa, a lo mejor, en su rostro, pero también podría decir, porque, pues, antes de ser director del instituto, ejercía la función en un juzgado, y pues también como juez, y lo digo porque también hay otros compañeros jueces que dan esa recomendación a su personal. Oye, mira, por lo regular la persona no va a venir contenta porque viene por un problema. Creas que te va a regalar una sonrisa, pero si tú le sonríes, a lo mejor le cambias la perspectiva que él tiene de la función judicial. Sí. Porque imagínense, a veces llegan, bueno, a mí me ha tocado, bueno, pues ya son más de 20 años en esto, que de repente llega el usuario y llega preocupado porque a veces nosotros como abogados no le estamos dando el servicio necesario. Entonces llega con muchas dudas y aparte llega de un lugar a lo mejor muy lejano, le costó económicamente llegar y llega y de repente pues la carga de trabajo no te dio la oportunidad de recibir la respuesta que tú querías. Sí, voy a poner un ejemplo, Rosaura. Un juzgado oral, familiar, donde una persona, porque así se lo recomendó su abogado, para que haya más eficiencia en cuanto a que está cumpliendo con su pensión alimenticia, en lugar de depositar en la tarjeta de débito o en alguna cuenta de la acreedora alimentista o de quien ejerce la custodia de los beneficiarios, en lugar de depositar a la cuenta de ella, hace una consignación de un billete de depósito. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué genera en la beneficiaria? Pues una molestia de que tiene que trasladarse hasta el juzgado y después ir a cobrar ese billete de depósito. Entonces, sí, porque obviamente no. Ir al juzgado, esperar que me encuentren mi ficha de depósito y luego que me tome la comparecencia y es luego correcto. A ver si me toca que todavía está abierta la tesorería y bueno. No, y que resulta que el juez está en audiencia. ¿Sí? Entonces, todo eso, ¿qué va generando en la persona? Una molestia que no la estamos ocasionando nosotros, sin embargo, eso no lo puede comprender ahorita la persona porque ella viene con una necesidad y con un problema y a lo mejor ese dinero lo ocupa, o no, a lo mejor seguramente ese dinero lo ocupa para pagar algo de los niños o no sé qué. Pero el juez está ocupado en una audiencia. ¿Sí? Y puede decir la persona, ¿y por qué no los deja firmados? Ya sé. ¿Por qué no se anticipa el juez? ¿Verdad? Pero usted también lo sabe que el juez no puede. No puede, no puede, no. ¿Sí? No debe, porque si se pierde ese billete de depósito y se endosa, con la firma del juez, otra persona lo puede cobrar. Claro, fácilmente. ¿Sí? Maestro, entonces vamos a hacer un pequeño corte de unos minutitos, sí, claro. Y nos volvemos, sí, a conectar. ¿Le parece? Claro que sí, Rosa. Gracias. Claro. Hola, buenas tardes. Somos Diana de la Cerda y Vanessa Elizondo. Y los invitamos todos los jueves a las 3 de la tarde a ver por Antena X Mix Deportes. Los esperamos. ¿No se lo pierdan?
los invitamos todos los viernes en punto de las 5 de la tarde al programa Mujeres como tú por Antena 10. Mi nombre es José Medrano. Los invito todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde aquí en su canal Antena X, que estaremos con el programa Por un Planeta Sustentable, donde estaremos hablando de temas de medio ambiente, de sustentabilidad, tecnología, entre otros temas. Así que no se lo pierdan. Todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde aquí estaremos en Antena X. Soy su amigo Jaime Ramírez el Tronco. Los invito a que no se pierdan la polémica con K, con mi compadre Juan José Cuello y Paco Peña, aquí en el Facebook, y a jalar pa' tragar. ¿Por dónde nos viene, Tronco? Ah, por Antena X, cómo no, sí, no se lo vayan a perder, Es más, yo me voy a conectar de una vez aquí en el Facebook. Vamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liz Terán y estoy con mi compañera Erika Castrita. Queremos invitarlos todos los martes a las 4 de la tarde al programa El Balconeo, donde habrá espectáculos, farándula, chismes y muchas cosas más. Los esperamos todos los martes. Tienes una cita con nosotros a las 4 de la tarde por Antena X. Con nuestro amigo y estimado licenciado Rafael. Licenciado, me gustaría que esta segunda y última parte del programa me mencionara, tenemos un poder judicial muy grande y por lo tanto se divide en escribientes, meritorios, secretarios, jueces de primera, segunda instancia, magistrados. ¿Cómo van organizando ustedes su tiempo para la capacitación de cada una de estas áreas? ¿Hay meses señalados para unos, meses señalados para el otro? ¿Cómo va esa organización para que todos durante el año tengan la oportunidad de estar en el instituto tomando esos cursos o esas capacitaciones? Muy buena pregunta, licenciada Rosaura. Y qué bueno que la hace, porque desafortunadamente cuando no se conoce el trasfondo de todo lo que conlleva precisamente la elaboración de un curso, se piensa que se dan a cuentagotas los mismos a fin de, pues a lo mejor de no trabajar, ¿no? Pero no, hay muchos cursos que van dirigidos a las diversas categorías. ¿Y cuáles son las categorías precisamente de la, primeramente de la función judicial? ¿Sí? ¿Cuáles son las categorías de la carrera judicial? Como bien lo dijo, el escribiente. Después viene el actuario. Hay otra categoría que no está reconocida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero sin embargo sí se toma en cuenta para analizar su trayectoria y lo que es el sistema de carrera, que es el asistente jurídico. ¿Sí? Después viene lo que es el secretario. Ese sí, ya las voy a mencionar después, esas sí son reconocidas en la Ley Orgánica. El secretario. Y entre los secretarios está el secretario de juzgado menor, el juzgado de juzgado de primera instancia y el juzgado de sala. Para juez menor, secretario de juzgado menor y de primera instancia es el mismo curso, ¿sí? Y hay otro, y el que es para sala es distinto. ¿Y cuál es el secretario de sala? El secretario de segunda instancia, ¿verdad? Para las personas que a lo mejor no están familiarizadas, la primera instancia es el juzgado y la segunda instancia la ve un magistrado en una sala de apelaciones. Y después está ya lo que es el juez, que es el juez menor y el juez de primera instancia. Todas estas son categorías a las cuales el instituto debe de garantizarles que tengan una capacitación continua. Y a la par de esto, los cursos de formación inicial.
¿Y por qué el instituto tiene que brindar estos servicios? ¿Por qué? Porque para que una persona que está ejerciendo una función debe, para que sea ratificada, es decir, que el consejo avale que esa persona es apta para continuar ejerciendo esa función, debe de tener un mínimo de horas de capacitación continua. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el instituto? Hacer una debida planificación de los cursos de formación inicial que para cada categoría va a dar, y también una planificación de los cursos de capacitación continua que debe de dar para que estén en aptitud los funcionarios judiciales de ser ratificados. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un proyecto anual, un plan anual, un programa anual. Durante todo el año estamos haciendo un análisis de necesidades o un diagnóstico de necesidades. Vamos nosotros tomando nota de cuáles son las necesidades que se tiene por área para ir proyectando los cursos a futuro. Entonces, en el mes de noviembre, ya tenemos nosotros proyectado un prototipo de plan anual que se somete a consideración también del Consejo de la Judicatura. Y en este plan anual de capacitación vienen precisamente las fechas donde va a dar cada curso, ¿sí? Por lo menos los de formación inicial. Y también vienen los cursos que se van a ver en la capacitación continua. Entonces ya, a raíz de ese plan anual, el servidor público o el aspirante servidor público judicial, puede contemplar cuáles son las fechas programadas para los cursos de formación inicial. De igual manera, en cada cierto tiempo se va circulando a través de las redes sociales, a través del micrositio del Instituto de la Judicatura, la oferta académica del mes. Entonces, ahí pueden también estar consultando periódicamente cuáles son los cursos que va a haber en el Instituto de la Judicatura. Ahora, para hacer estos cursos, la verdad, requiere un trabajo enorme porque nosotros no repetimos los mismos cursos cada año, sino que los sometemos a una valoración de que este curso lo tenemos que seguir dando, sí o no. Bueno, sí, todavía lo tenemos que seguir dando. ¿Necesita alguna actualización? Sí, necesita una actualización. Entonces actualizamos lo que es el diseño instruccional, que estamos partiendo de que en lugar de que sea un diseño instruccional, a un guión instruccional. ¿Y cuál es la diferencia entre un diseño instruccional y un guión instruccional? En el diseño instruccional, pues a lo mejor sí planteamos lo que son los objetivos generales, los objetivos específicos de la materia, cuáles son los módulos que va a tener el curso, cuál es el perfil del maestro que lo debe de impartir, y a lo mejor someramente la bibliografía o parte del material que se va a utilizar. En cambio, ahorita ya estamos migrando a lo que es el guión instruccional. Y el guión instruccional está pensado más allá de lo que dice el diseño. ¿Y por qué va más allá? Porque nos focalizamos aún más en el alumno y en el perfil del maestro. Entonces, estos son los objetivos generales, estos son los objetivos específicos, pero ¿qué esperamos del alumno? ¿Qué queremos del alumno? ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Entonces, con ese guión instruccional ya le estamos diciendo al alumno también qué es lo que debe de ver dentro del curso, y lo encaminamos un poquito a que se anticipe a lo que va a haber en la clase y también a que se anticipe a lo que probablemente va a venir en el examen. No sé si me estoy entendiendo. ¿Sí? Maestro, los instructores de los cuales en un momento dado imparten estos cursos, estas capacitaciones, ¿solamente son de Nuevo León o ahora sí que echamos mano de toda la República? No, echamos mano de no nada más de la República, licenciada Rosaura. A nivel internacional han venido gente de Europa, de Centro, de Sudamérica, de Norteamérica, han venido canadienses, estadounidenses, ha venido gente de profesionistas de muchos lados del mundo, ¿verdad? A darnos cierta capacitación. Ahora, esta capacitación no es diaria, y estoy hablando de cuando eran los cursos presenciales. Una de las ventajas de ahora del e-learning, ¿verdad? De la educación a través de las tecnologías, es de que nos acerca y que podemos tener a una persona en tiempo real desde España, desde Argentina, ¿verdad? Y pues a lo mejor sale un poco más económico
o mucho más económico. Sí. No hay viáticos, ya no hay vuelos, ya no hay hospedaje, ¿verdad? Y eso facilita mucho las cosas. Pero aún fuera de pandemia, hemos tenido cursos de alta calidad. Por ejemplo, los jueces recibieron hace algunos meses un curso sobre justicia procedimental, que tiene que ver precisamente con la sensibilización de cómo el juez debe de actuar durante el desarrollo de su función jurisdiccional, sobre todo en las audiencias. ¿Cuál es el punto digno que debe tener hacia la persona, verdad? ¿Y qué diferencia hay cuando hay un juez totalmente sesgado, atendiendo únicamente que se cumplan con las formalidades de la audiencia, a un juez que está atento además a las necesidades evidentes de las personas, ¿sí? Entonces, la verdad, sí hemos tenido, y este curso de justicia procedimental, vinieron gente de Estados Unidos, particularmente de Nueva York, a darnos este curso sobre justicia procedimental, ¿verdad? Y como también en materia penal han venido catedráticos y jueces de talla internacional a darnos también capacitación a nuestros jueces penales. Maestro, debido a la fundación, pues nosotros nos tenemos que mover en el área familiar, en el área penal. Vemos que, si bien es cierto, en el área civil, que corresponde al área familiar, vemos a veces una celeridad muy padre, o sea, un ritmo de ir llevando el asunto de una manera muy ágil. Sin embargo, vemos que en lo penal a veces es bastante, lento. Sé que la carga de trabajo es mucha, pero, y también sé que ahorita, bueno, se han modificado, por ejemplo, el cómo presentemos demandas, denuncias o querellas. Pero no menos cierto es que cada vez sí vemos que es más lento. ¿Qué podemos hacer ahí, maestro? Yo sé que la capacitación está, la actualización está, pero ¿hace falta más personal o a qué le atribuimos nosotros los abogados litigantes a que no podamos tener esa celeridad dentro de un procedimiento penal? Bien, francamente, maestra Rosaura, no sé a qué se refiere a que es un proceso lento, porque le he de decir que conozco personalmente al coordinador de gestión penal, y créame que juntamente él, junto con los demás coordinadores de jueces, es decir, está el coordinador general y están los coordinadores, por ejemplo, de los jueces de control y de juicio, los jueces de ejecución, los jueces de adolescentes. Y me consta, porque pues me ha tocado estar en algunos eventos con ellos, de que han tratado precisamente de agilizar los presentes, sobre todo la agenda de las audiencias. De hecho, sí he sabido que anteriormente se tardaban hasta, no sé, más de semanas, inclusive meses, en agendar alguna audiencia. Pero creo que desde antes de la pandemia, o sea, mucho antes, se empezó a agilizar todo eso. Ahora, usted habla desde la presentación de la denuncia, y recordemos que nosotros debemos de partir desde la judicialización del asunto. ¿Por qué? Porque lo que haga la fiscalía, ¿verdad? No depende del poder. Y cuando sale completamente diferente. ¿Verdad? Entonces, yo creo que debemos de partir desde el momento en que el asunto se judicializa y pisa ya lo que es el terreno del poder judicial a través de la primera audiencia, que es la audiencia de control. Y francamente, yo no sé si se suspendan las audiencias, porque lo que yo he sabido es de que procuran resolver todas las situaciones que se tienen que ver en la audiencia de control en una sola audiencia, y procuran cumplir con los principios de la oralidad, ¿verdad? De la continuidad, de la concentración, ¿verdad? Y que sean audiencias lo más pegadas posibles, al menos de que la propia defensa, en el derecho que la propia Constitución le da, se amplíen los términos, ¿verdad? Pero francamente no sé a qué se refieran en que está entorpecido lo que es Yo creo que a lo mejor nos parece mal, y es en la judicialización de los expedientes, en los que ahí sí batallamos un poquito. Maestro, entonces, ¿usted invitaría y exhortaría a todos aquellos que en un momento dado somos parte del Poder Judicial, como abogados litigantes o como usuarios, a que tengamos toda la tranquilidad del mundo de que estamos en buenas manos, de que el personal, tanto administrativo como
del Poder Judicial, que está realmente bien capacitado, no solamente académicamente, sino también dentro de los parámetros que una persona puede empezar a trabajar para dar un buen servicio. Le puedo garantizar que el Instituto de la Judicatura y el equipo que conforma el Instituto de la Judicatura está no nada más preocupado, sino ocupado en realizar cursos, en actividades académicas tendientes a la correcta y adecuada capacitación del personal, que se hace todo lo posible para que el personal asista a estas capacitaciones. De eso sí podemos estar totalmente tranquilos, totalmente seguros de que se está haciendo lo necesario. Sin embargo, como dicen, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Cada quien habla de cómo le va en la feria. Y se lo digo porque antes de ser director del instituto, era instructor del Instituto de la Judicatura y en muchas ocasiones me tocó participar en cursos dirigidos a abogados, algunos colegios de abogados. Y yo creo que por mi personalidad y la confianza que se inspira, ¿verdad?, cuando doy un curso, me preguntan cosas así directas, duro de la cabeza, en contra del Poder Judicial. Por ejemplo, cuando se reformó el Código de Procedimientos Civiles, ¿verdad? Y se dijo que ya las notificaciones, si estás dado de alta en el tribunal virtual, pues se iban a realizar de manera automática y de manera electrónica. Y gran parte del foro jurídico de los abogados pusieron el grito en el cielo. No les gustó esa medida porque decían, oye, pues entonces ya van, ustedes se van a ahorrar lo que vaya el actuario a notificarme a mi oficina y yo voy a estar entonces pegado a la computadora para saber si ya salió la resolución, porque si no me van a vencer los términos judiciales, ¿sí? Y pues en uno de los cursos que di, un abogado se atrevió a hacer este cuestionamiento. Y yo le referí con mucha en educación, la verdad, le dije, a ver, abogado, yo lo invito a reflexionar. ¿Cuántos años usted se ha aprovechado del tribunal virtual? No, pues varios años. ¿Cuánto le ha costado a usted la herramienta del tribunal virtual? No, pues nada más pagar mi servicio. Sí, pero el Poder Judicial no le cobra ni un 5, ¿verdad? Ni un 5 me ha cobrado el Poder Judicial. Usted tiene estas funciones, puede enviar promociones, puede checar los acuerdos, puede hacer todo esto, lo puede hacer usted a través del portal del tribunal virtual, ¿verdad? Sí. No es justo que nosotros, para dar una mejor atención, porque son muchas las diligencias que tienen que hacer los actuarios, y ante la falta de presupuesto, porque sabemos que tenemos un presupuesto limitado, y que tenemos un presupuesto limitado, se han hecho muchísimas, muchísimas cosas. Y no en beneficio del Poder Judicial, sino para mejorar las instalaciones para el servicio de los usuarios, para hacer nuevas cosas o innovaciones para la atención del litigante, ¿sí? No es justo que se puedan hacer esas notificaciones de manera virtual, porque recordemos, si usted puso un correo electrónico, pues es una dirección virtual, y entonces la notificación se está haciendo en una dirección. ¿Y cuál es el objetivo precisamente de las notificaciones? De que el interesado tenga pleno conocimiento de la existencia de la resolución y su contenido. Claro. Así llega precisamente a su cuenta, ¿verdad? Sí. Entonces, la verdad, yo creo que el Poder Judicial ha brindado muchos servicios. Sin embargo, desafortunadamente, cuando estamos tan acostumbrados a que nos den algo, ¿verdad?, y luego me ponen algunas condiciones o algunos requisitos para seguir disfrutando de eso, como que nos incomoda, ¿verdad? Claro, nos resistimos un poquito al cambio, maestro, pero definitivamente yo sí, hoy por hoy yo puedo decir que el Poder Judicial de Nuevo León es ícono en muchas cosas, que estamos en muy buenas manos, que tenemos jueces, secretarios, escribientes, meritorios capacitados, y que usted ha hecho una labor muy bonita. Además de ser una persona bastante inteligente, porque a mí me consta que es una persona muy inteligente. Qué mal. Tiene la sensibilidad, y eso yo siento que ha sido también el éxito de que el instituto cada vez sea reconocido, no solamente a nivel estatal, nacional, sino también internacional. Y es por eso que los profesores de todas partes del mundo, en aras de contribuir a esta formación en este Poder Judicial del Estado de Nuevo León.
Maestro, el tiempo se nos ha ido, pero díganos, ¿dónde podemos nosotros tener información con respecto al instituto y que cada vez seamos más los que hemos aumentado, podamos aprovechar también esos cursos, esas capacitaciones que ustedes dan? Sí, claro, a través del micrositio del la página oficial del Poder Judicial. Si ustedes ponen el buscador PJENL, micrositio, Instituto de la Judicatura, les va a dar el acceso directo al micrositio y ahí vienen precisamente la dirección y los teléfonos del instituto. Sin embargo, atendiendo a las circunstancias que imperan en estos momentos que estamos en semáforo rojo, todo es a través de las plataformas o a través de las líneas telefónicas, ¿sí? Pero tengan la seguridad de que les van a responder. Y si no les responden, aquí va mi correo electrónico. Ándale, muy bien. Directamente conmigo, me digan, a mí no me están respondiendo. Y yo ya, por ¿verdad? Mi correo electrónico es el siguiente, rafael.torres@pjenl.gob.mx. Perfecto, maestro. Yo le agradezco muchísimo. Yo, todos los días aprende uno algo. Y hoy yo sé y estoy bien tranquila de que todas aquellas personas que se conectaron y que van a replicar este programa van a tener una información valiosa, sobre todo los usuarios, de que sepan que ellos también en un momento dado pueden tener acceso a su expediente sin necesidad de esperar a que su abogado les vaya llevando de la mano el procedimiento. Muchísimas claro. Gracias, maestro. De verdad, no, al contrario. Muchísimo el tiempo que usted hoy regaló a todas aquellas personas que siguen las páginas de nuestra Fundación Benumia, de una servidora, Rosaura Guerra, y de verdad que yo sé que todo esto que hoy platicamos hace mella en la sociedad de Nuevo León para seguir de la mano impartiendo ustedes la justicia y nosotros acercándonos con la confianza de que se hace apegada a derecho. Muchísimas claro, gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, Rosaura, y recordemos que todo es perfectible y mejorable. Somos muchísimas gracias, maestro. Somos propensos al cambio. Bueno, una servidora, Rosaura Guerra, les invita a que el próximo martes, en punto de las 5 de la tarde, volvamos aquí a conectarnos para que en este programa, Callar Duele Más, de nuestra Fundación Benumia, pueda aportar y siga aportando un granito de arena a esta sociedad. Y vayamos descubriendo que la única forma de vivir es vivir sin violencia. Y que en caso de que tú estés viviendo algún episodio, por favor conéctate a través de nuestra página Facebook Benumia, de nuestro Instagram Benumia 2020 o de nuestro WhatsApp de 24 horas, 867-266-5647. Maestro, muchísimas gracias. Le mando un abrazo muy afectuoso. Correspondido. Verlo y seguimos en contacto. Gracias a usted, Rosaura. Que esté muy bien. Saludos a maestro. Muchas gracias.